a Mi Parque, Tu Casa, una nueva cita que ustedes están cumpliendo hoy lunes con la vida saludable. Recuerden que de lunes a viernes ustedes nos pueden encontrar, nos podemos ver a las 9:35 de la mañana con repetición a las 5 de la tarde, nuevamente en otro espacio del canal Parque Telemedellín, disfrutando de este lugar, disfrutando de los pajaritos, del sonido, de la naturaleza que nos da este lugar tan hermoso donde nosotras tenemos la oportunidad de trabajar. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu, buenos días a todos los televidentes que se conectan hoy con nosotras. Y sabes que para mí hoy es un día especial. ¿Sí? Sí. Cuéntame por qué. Imagínate que hace un año comencé aquí en Telemedellín. ¿Ah, sí? Hace un año. Ay, no, exactamente. Qué bonita primero de febrero. Forma de celebrar. Así es. Yo feliz de compartir con ustedes la gratitud que siento hoy, compartirla contigo también, estar en este momento, en este espacio tan maravilloso. Hoy tenemos temas, como siempre, enfocados al bienestar, a estilo de vida, a cuidarnos, a el tema de protegernos. Sí. Inclusive venimos con un invitado que sé poco del tema, pero que por todo el tiempo estoy mirando por toda la ciudad, alrededor de toda la ciudad, personas en bici. En sí. Bicicleta. Entonces hoy vamos a hablar de cómo rodar seguro en la bicicleta, Manu. Me gusta mucho ese tema, precisamente porque algunas personas cometemos algunos errores y nos da como sustico, entonces la dejamos a un lado, pero ahorita vamos a conocer más de tema. Pero también vamos a tener una persona que nos va a contar sobre el tema de la respiración. ¿Usted considera que respira bien? ¿Usted considera que y sabía que la respiración le puede ayudar a dormir mejor o a calmar esos momentos de estrés? Ahorita vamos a conocer cómo lo podemos hacer. ¿Tú lo has hecho? Sí, claro. ¿Has hecho ejercicios, sí, por sí, ejemplo, para dormir mejor? No para dormir mejor, sino esos momentos de estrés que uno lleva como que el cuerpo a un límite donde digo como, hey, calma, calma, porque, claro, empiezo como a vibrar de o de la rabia, el desespero, la tristeza. Entonces, como que no. Ojo, pues, Manuela, hay que calmarlo. Y lo hago por medio de la respiración. Bueno, ahorita vamos a aprender cómo lo debemos hacer. Señorita, ¿usted sabe sobre el TRX? Lo he visto, pero no lo he practicado. Vea, yo les digo que con ese elemento, las rutinas de ejercicio que ustedes pueden hacer en casa, no, es una cosa impresionante. Entonces ahorita también vamos a hablar de ese tema, de cuáles son las rutinas que debemos hacer, qué es el TRX y cómo y quiénes pueden hacer esta práctica de entrenamiento físico. ¿Qué tal si comenzamos entonces recargándonos con la frase del día, Me Manu? Encanta, adelante. Es cierto que no puedes volver en el tiempo y fabricarte un nuevo comienzo, pero puedes comenzar ahora a fabricarte un nuevo final. Ahí está nuestra frase, una invitación para no quedarnos estancados muchas veces en ciertas situaciones y no avanzar y apuntarle siempre a ese objetivo final. Sí. Pero disfrutarse el proceso, obviamente. Es. Ahí yo siento que está la clave. Disfrutar el proceso. Queremos que ese proceso sea con un camino muy limpio y no, cuando encontramos esas piedritas tenemos que saber cómo ponerlas a un ladito, saber que están ahí y seguir adelante. Así es. Pues precisamente esas piedritas y ese camino también lo tenemos que hablar cuando hablamos de montar y rodar seguros en bicicleta y más. Una ciudad como Medellín, que ahora pues el sector de Las Palmas se ha vuelto un gran reto para muchísimas personas y por eso saludamos a Tomás Molina, el es fundador de Colombia Cycling. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Gracias, Manuela, Luisa, muy bien. Bueno, estamos viendo acá que ya tenemos la bicicleta y yo les voy a contar mi experiencia. Yo compré bicicleta, esta es de ruta, está la de ruta y está la de montaña. Entonces yo compré y yo dije, no, yo voy a quitar este miedo, me compré la pinta entera, la bicicleta, fui a clases y yo decía, le tengo pavor a esto. Y es precisamente porque no lo hacemos de una forma correcta y lo que hacemos es que nos metemos de una a montar palmas o a irnos, no sé, a terrenos donde hay de pronto mucho tráfico y me asusto todo y nos volvemos, que esto que puede ser algo muy saludable, se vuelve una situación muy estresante. Hablemos de, primero, los beneficios que vamos a encontrar cuando montamos bicicleta. Bueno, los beneficios en tema de salud, que estamos hablando de estilos de vida saludable, obviamente vas a hacer un cardio por un momento, por un tiempo prolongado, que te va incluso a permitir bajar de peso si estás con un ligero sobrepeso. La posición de la bicicleta te va a estirar tanto acá como acá, estas partes del cuerpo, y te permite tener una mejor flexibilidad. Al no ser un deporte de impacto, no vas a generar mucho estrés en ninguna parte del cuerpo. Ahora hablando de lo del TRX, es importante siempre en la bicicleta complementar con algo de fortalecimiento, porque los ciclistas muchas veces no tenemos ese hábito y es importante cogerlo. Tomás,
Ahí, adelante, lo último. Adelante. Y en el tema económico y de medio ambiente, los beneficios de la bicicleta son inmensos. Maravilloso. O sea, mueves la economía local porque puedes parar y comprar más fácil. Si vas de pueblo en pueblo, consumes local. Obviamente el tema de la contaminación pues, se reduce muchísimo. Y una ciudad, cuando se transforma alrededor de la bicicleta, se vuelve una ciudad más pacífica. Entonces, los beneficios son por todos lados. A mí me encanta, pero yo estoy como Manu. Bueno, Manu intentó, se compró pues toda la pinta, hizo el intento. Yo te digo que yo solamente veo a los ciclistas y yo digo, qué susto al lado de los carros. O sea, hoy vamos a hablar de cómo rodar de manera segura. Empecemos, digamos que por esos implementos que no nos deben faltar. Vale, yo creo que lo primero es, recuerden que ahorita tenemos 2 metros de distancia, recuerden dejar la misma distancia cuando ven a un ciclista en la carretera. Entonces, yo creo que es muy importante poner la responsabilidad sobre el automotor y menos sobre la bicicleta, porque nosotros muchas veces pues, no tenemos control de eso. Entonces, lo primero es siempre aconsejar, vas a pasar a un ciclista, ábrete 1.5 metros y reduce la velocidad. Perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, pues nuestros elementos de protección. Un casco. Sí. Un casco se debe cambiar cada 2 o 3 años aproximadamente porque la lluvia, el sudor, el frío, todo lo va haciendo que estas partes pierdan la absorción de los golpes. Un casco siempre se pone hasta abajo. Esto es muy importante, este pedazo acá, esto hay que apretarlo muy bien porque si no el casco se nos va a ir para atrás. Y el casco se pone bajito, porque esta parte de acá, el casco, permite la protección frontal de una caída. Perfecto. Luego, las gafas, muchas veces he visto niñas que se ven muy lindas con las gafas acá puestas, pero eso es para la foto. Okay. Siempre las gafas en los ojos, porque no solamente por las partículas que pueden salir de la carretera o que te pueden volar o un animalito que puede llegarte al ojo, tú frenas y te caes, que me ha pasado con algunas alumnas, sino también porque el ojo va generando una capa de resistencia como un callo y te tienen que operar después solamente por el viento. Okay. Entonces siempre las gafas. Y yo por lo general me gusta salir con una lucecita trasera, así sea de día, una lucecita trasera roja y una lucecita delantera blanca. Muy y yo bien. Creo que lo más importante es, primero la habilidad sobre la bici. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, de la habilidad, de dónde coger, en fin, de qué ejercicios hacer. Y lo segundo es, uno mira caras y uno trata de adelantarse a los acontecimientos. Es decir, si ves un carro ahí parado, que de pronto está como alguna gente bajándose del carro, pues puede que te abran una puerta. Entonces, más bien, de una vez te abres un poquito. Si hay un carro saliendo de alguna parte y tú vienes acá, ves la persona del carro. No es la trompa del carro, es la persona del carro, si ya te vio, si está mirando para el lado tuyo. Por eso es importante también que los 3 primeros vidrios de los carros sean más transparentes para que no solamente los ciclistas, sino también los peatones puedan ver las personas y las caras. Me encanta. Muchas veces, lo decíamos ahora, que es que ni siquiera nos sabemos montar y vea que desde ahí empieza como todo este arte de montarnos a la bicicleta. Comentemos muchos errores desde ese punto, entonces empecemos a hablar de todos los elementos que encontramos y esos beneficios y esos cuidados que debemos de tener precisamente cuando ya nos montamos en la bicicleta. Dale, yo le digo que no se suban a lo Karate Kid y es con una patada casi claro. y sacan la pierna, sí. Sino que uno baja un poco la bicicleta, pues aquí no se puede porque está ya montada en el soporte, baja uno la bicicleta y esta parte del muslo la pasa por acá. Entonces no es esta parte pasándola por acá y tengo que hacer un estiramiento, sino que solamente es esta parte por acá, la pasamos y la entramos. Montamos. Y ya. Muy importante, yo lo primero, si no jugaron en el barrio, con la bicicleta, se saltaron andenes, ramparon en un puente, se chocaron con los amigos. Si no hicieron eso, yo creo que lo más importante es arrancar con ese tipo de cosas. Y si lo hicieron hace 20 años, pues volverlo a repetir. Okay. Esas, o sea, son las habilidades que mencionabas habilidades, ahora. Sí. O sea, si hace 20 años no monto en bicicleta, hay que empezar suavecito. Sí, en una manguita, en un pasto, en terreno controlado. Hay 4 ejercicios muy claves. El primero es saber alzar la llanta de adelante. Eso es muy importante.
uno se recuesta un poco hacia adelante y jala el manubrio. Alzar la llanta adelante, ¿por qué? Porque si hay un hueco o un palo y la llanta de atrás cae en el hueco o en el palo, se puede estallar, se puede reventar, le puede pasar lo que sea. Pero si la de adelante pasa, tú pasas y no te caes. Pero si la de adelante no pasa, te clavas y te caes. Listo, para que ya nos montemos a la bicicleta, ahí también estamos viendo un tipo de zapatilla, que es la que se utiliza para ese tipo de bicicletas. Y ahí es cuando también nos da mucho susto, porque claro, uno queda agarrado del chocle, que es la parte... que vemos que se conecta con la zapatilla, y muchas nos da miedo el tema de en qué momento lo saco para poder reaccionar ante la situación. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esta zapatilla? Bueno, primero, el segundo ejercicio es utilizar estas zapatillas en pasto. Ok. Mucho rato, mucho rato. Y el ejercicio ahí es tratar de estar parada en la bicicleta el mayor tiempo posible, haciendo equilibrio, y eso te va a permitir que cuando tengas que frenar ya sepas frenar muy despacio y sacar la zapatilla. ¿Cómo se saca? Simplemente se saca volteando el talón por un lado. Es muy muy fácil, muy muy fácil. Pero claro, lo que nos da susto cuando no sabemos hacerlo es que vamos en la bicicleta y vemos algún obstáculo 100 metros adelante y de una empezamos a desenchoclar. No sé si han montado a caballo. Sí, claro. Y los estribos del caballo es el equilibrio sobre el caballo. Es lo mismo con la bici. Los pedales es el equilibrio. Entonces, entre más firmes vayamos en la bici, más equilibrio y más control de la bicicleta. Entonces, nosotros sacamos el pedal solamente cuando realmente tengamos que parar. No 100 metros antes, no 200 metros antes, solamente cuando tenemos que parar. Y ese ejercicio se hace en manga, simplemente yendo muy despacio, lo más despacio que podamos, haciendo equilibrio y ya sacándolo hacia el lado que nos vamos a... Tengo una duda. Sí, cuéntame. Hace mucho tiempo no monto en bicicleta. Tomás, ¿uno realmente debe frenar con ambos, manubrios, ¿cómo es? El freno, o sea, ¿debe usar ambos frenos o puede usar solamente uno? ¿O cómo realmente usan ustedes en la bicicleta de ruta, sobre todo, que cogen grandes velocidades, el freno, que alcanzan grandes velocidades? Vale, esa es una pregunta muy importante. El freno, siempre se debe frenar con los dos frenos, siempre, siempre. Los dos frenos. El freno de adelante te da más o menos un 65% más de potencia en el frenado y el de atrás es un 35%. Entonces, siempre debemos frenar con los dos frenos, estar frenando con los dos frenos, y simplemente el cuerpo va un poco más atrás cuando frenamos así para no irnos hacia adelante. Pero muchas veces me dicen, no, es que a mí me dijeron que solo frenara con el freno de atrás. No, si frenamos solo con el freno de atrás, primero, pues voy a hacer el ejercicio ya que la bicicleta está abajo. Si frenamos con el freno de atrás, la bicicleta sigue. Okay. Ahí estoy frenando con el freno de atrás. Y si frenamos con el freno de adelante, la bicicleta frena. Por eso el 65% del frenado es acá. Entonces, por eso debemos frenar siempre con el de adelante, con los dos, y simplemente ponemos el cuerpo un poco más atrás. Perfecto, ok, perfecto. Esa recomendación final que le podríamos dar a esas personas que les ha gustado, les ha llamado la atención, pero siempre por miedo y porque no saben precisamente qué es lo que tengo que hacer para no cometer esos errores y entender que la caída puede suceder, hasta el más profesional o hasta el más novato, eso sucede, pero es aprender a caer, es aprender a tener esa no sé cómo se dice, como todo el manejo de lo que uno puede encontrar en esos otros actores viales, y entender que hace parte de encontrarlos y que podemos superarlos. Sí, yo creo que pues, lo ideal es que nunca nos caigamos. Y creo que, y esto es un parte de confianza, y es entrenando con los amigos o con las amigas, es muy difícil caernos, muy difícil. Por lo general uno ve que los profesionales se caen corriendo. Corriendo, pues cuando uno corre, vamos 150, todos luchando por una posición a 50 kilómetros por hora, uno pegado del otro. Entonces, un parte de tranquilidad es muy difícil caernos cuando estamos montando en bicicleta con amigos. Segundo, coger siempre muy bien el manubrio. El manubrio no se coge así, no se coge de acá, no se coge como... No, uno lo coge muy bien siempre acá.
aprendernos a coger de abajo del manubrio, esto es muy importante, muy pocas personas se cogen de acá. Aquí vamos a tener más agarre del manubrio porque estamos cerrando todos nuestros dedos. El punto de gravedad va a estar más bajo, entonces vamos a tener más estabilidad sobre el terreno y vamos a tener más maniobrabilidad y vamos a tener más potencia del frenado. Frenar de acá nos da más palanca que frenar de acá. Entonces, esa recomendación es muy importante. Y la otra es, por ejemplo, si no, un error muy, muy típico que cometen las personas que están empezando, y es, si se van a una cuneta, por lo general la cuneta está en un desnivel. Si se van a una cuneta, quédense en la cuneta tranquilos. Quédense ahí, sigan avanzando, y si ya el desnivel se acaba, se vuelven a montar. Si no, simplemente paran del todo y se vuelven a subir. Porque muchas veces lo que hacemos es volvernos a subir de una, y ese pequeño desnivel de una nos tira abajo. Tomás, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Nos encuentran como Colombia Cycling en Instagram, en Twitter, en la website que es colombiacycling.com, en Facebook también. Y pues nada, lo esperamos que sigan rodando, disfrutando, y de verdad que es un deporte maravilloso que trae muchos beneficios para todo el entorno. Muy bien, Tomás, muchas gracias por darnos esos pequeños detalles de todo lo que podemos conocer alrededor de este deporte, entender que también es salud, pero también con mucha responsabilidad, y también decirle a las personas, a esas personas que manejamos, es el respeto por el otro, el respeto por el ciclista, y hace parte de todos, hacemos parte de una familia que estamos afuera y que nos estamos exponiendo, y por eso hay que cuidarlos bastante. Muchas gracias. Dale. Tomás, gracias por estar acá en mi parque, tu casa. Gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en la carretera. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, y ya regresamos con más. Manu. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos con buenas recomendaciones. Patti, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Manu. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien. ¿Qué noticias saludables nos tienes el día de hoy? Bueno, veo que ahorita el tema muy relacionado con el deporte, ¿sí?, que es como la temática de hoy en día, pues traemos este maravilloso colágeno hidrolizado con ácido hialurónico. ¿Con ácido hialurónico? Sí, señora. Bueno, es el único. Bueno, voy a explicarte un poco. Explíqueme las dos partes. Ok, bueno. Ahorita que estábamos hablando del tema del deporte, hay algo muy, muy central para este colágeno. Este colágeno es a base de todos los complementos, a base de minerales, sí, proteínas y vitaminas. O sea, súper recomendado para cualquier tipo de persona, ¿sí? Bueno, pero sabemos que no todo en la vida pues trae sus consecuencias, sus contraindicaciones, y en estos momentos vamos a reflejar el sentido del colágeno. ¿Qué pasa cuando las personas van perdiendo efecto en su piel? Aparecen arrugas. ¿Sabías que una arruguita es por falta de deshidratación? No tenía ni idea. ¿Y entonces? Imagínate, entonces, ¿cuáles son las partes que afecta la falta de colágeno? Que es las arrugas. Obviamente que con la edad, a partir de los 20 años, estamos perdiendo colágeno. Otros factores son las movilidades, que va perdiendo movilidades en las articulaciones, o sea, en los movimientos. También puede ser por factores externos, como la luz solar, problemas de estrés. Otra cosa, Manu, súper importante, los malos hábitos, que son, sí, el tabaquismo, sí, el azúcar. O sea, todos esos excesos son los que nos llevan a evitar, a formular más la pérdida de colágeno. Ok, ¿y esto viene en un líquido o esto viene en un polvo? ¿Cómo viene la presentación? Claro que sí, Manu. Vamos a explicar este colágeno, que es el único colágeno en Colombia que es hidrolizado, que tiene ácido hialurónico y que se puede tomar. Ok. ¿Por qué? Porque el inyectado es supremamente costoso, o sea, el que se inyecta directamente a la piel. Entonces, ¿cuáles son uno de los beneficios? Nos ayudan a aumentar la parte de la movilidad, nos ayudan a dar ese toque juvenil, el aspecto sano de nuestra piel, y evitar que las articulaciones estén crujiendo todo el tiempo, que también pueden causar dolores. Evita las varices, evita todo tipo de reumatismos o hematomas, por decirlo así, en la piel. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula secreta del ácido hialurónico? Lo que me estabas preguntando, retomo tu pregunta, Manu.
en la porción no es dulce, entonces yo más o menos aplico como la cantidad suficiente porque me gusta dulce. Okay. Él es sin azúcar. Manu, huele a coco y así como huele, sabe. Delicioso. Es delicioso. ¿Quiénes lo podemos tomar? Todas las personas, en la mañana y en la noche. Es un tratamiento para un mes, una caja de colágeno, y es muy fácil de diluir. Simplemente hacemos esto. Revolvemos. Y listo. Recordemos que es el único ácido hialurónico que es para tomar. Okay. Porque el inyectable es muy costoso y hace las mismas funciones, que va al torrente sanguíneo, que deposita, se va a las partes del cuerpo donde necesitamos ese colágeno y donde necesitamos darle como ese aspecto saludable a nuestro cuerpo. Y mira, con el tema de deporte va muy enlazado. Muy ligado. Pati, te quiero comprar una caja. ¿Cuánto me vale una caja? Listo. Hoy Dominos Natura, solamente por hoy. Una sola caja de ácido hialurónico está alrededor de los 100,000 pesos. Pero si marcando hoy mismo las 30 primeras llamadas, no se va a llevar ni una ni dos, sino tres por el precio de uno, 99,900, marcando ya mismo al 322-7172. O de 300-448-8689. Domicilio gratuito hasta la puerta de su casa. Y si quiero contactarlos a través de las redes sociales, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Si están dentro de esos 30 primeros contactos, es @dominos.colombia. Recuerden, 99,900, 3 cajas de colágeno, al 322-7172, 448-8689. ¿Qué te parece, Manu? No, a mí me encanta, y además porque me decías que una sola caja, normalmente, ¿la voy a encontrar en cuánto? En 100,000 pesos. ¿Una sola? Una sola. Y no solo eso. Sí. Recuerda que tenemos 30 unidades, 30 sobres de sachet. ¿Por caja? Para un mes por caja. O sea que nos estamos llevando 90 sobres por el precio de uno, que es un tratamiento para 3 meses. Muy bien, entonces me estás diciendo que me voy a llevar las 3 cajas, ¿por cuánto? Por 99,900 pesos, marcando ya mismo. ¿Cuántas, las primeras cuántas personas? 30 primeras llamadas. Listo, ¿cuál es la línea telefónica? 300-448-8689, 322-7172, marcando ya mismo. Preguntan por la promoción. ¿Redes sociales? @dominos.colombia. ¿Me vas a cobrar domicilio? Nada, hasta la puerta de su casa, totalmente gratuito. ¿Sabes qué? Eso me gusta. Muchas gracias por venir a mi parte a tu casa. Muchísimas gracias. Espero por todo. Espero verte de pronto mañana, a ver si te sobran algunos de los productos para Vamos, que regreses acá. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy Manu. Bien, Pati, muchas gracias. Seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y viene un tema que yo creo que lo necesito urgente. Necesitamos. Hablemos de muchos, hasta todo el equipo de producción, necesitamos aprender a respirar. Sí, señor. Y a tener un sueño reparador también, ¿cierto? Uy, no, saben que a mí me está pasando que soy 2 de la mañana, 3 de la mañana y me levanto y ya, listo, puedo comenzar el día a esa hora. O sea, ya estoy lista y yo digo, pero por Dios, todavía me faltan unas horas, ¿qué voy a hacer? Yo creo que eso me va a servir bastante. Y al otro día nos sentimos súper cansadas. Pero bueno, tenemos ya a nuestra invitada. Ella es Marcela Montoya, terapeuta respiratoria y entrenadora en respiración para alto rendimiento. Marce, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Leo, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá. Feliz. Empecemos, Marcela, por decir y contarnos qué es respirar bien, porque pues lo hacemos tan en piloto automático y lo hacemos tan automáticamente que no tenemos ni idea si yo lo estoy haciendo correctamente. Además, porque pues ni a uno en el colegio, ni a uno en la mamá le dice, bueno, respire bien, jovencita, así como cuando le dicen, siéntese bien. Siéntese bien. ¿Cierto? ¿Qué tal si nos haces examen en este momento y nos dices si lo estamos haciendo bien o me mal? Me parece. Bueno, empecemos por decir que damos por hecho que sabemos cuánto y cómo respirar. Pero desde los 5 años vamos perdiendo la forma correcta de respirar. Sí. Entonces vamos a ponernos una mano en el pecho y otra mano en el abdomen. Sí. Y vamos a tomar el aire. Tomamos el aire, exhalamos. Tomamos el aire. Exhalamos. Yo quiero que me digas, Luke, ¿qué sientes que se expande un poco más? ¿El pecho? El pecho. Para mí, el abdomen. El abdomen.
deportista. Entonces esto es muy importante porque cuando vamos creciendo nuestra respiración se vuelve costal superior. Es muy ineficiente. Utilizamos la parte más estrecha, más angosta del pulmón. Cuando nacemos, respiramos con el abdomen. Entonces, retomar, construir la respiración fisiológica, sin dudarlo, nos da energía, nos permite rendir mejor, física y mentalmente. Entonces, desde ahora, Lu, tu respiración siempre es del abdomen. Tomamos el aire y sale el abdomen. Yo lo estoy exagerando, pues esto no se nota, pues en el día a día y en las actividades de rutinas. Pero como ejercicio, tomamos el aire y exageramos la salida del abdomen. Exhalamos y entra el abdomen. Pregunta, ¿la inhalación y la exhalación tienen que ser las dos por la nariz o uno puede inhalar y exhalar por la boca? Bueno, es muy buena pregunta. Siempre nos han dicho, tome por la nariz y bote por la boca. Lo escucho de todos los entrenadores. En realidad, la respiración se debe mantener solo nasal. Solo nasal. Inhalar y exhalar por la boca. Inhalar y exhalar por la nariz. Usar solo la boca en el ejercicio de alta intensidad. Usar la boca si yo estoy haciendo ejercicios respiratorios para simular un suspiro, por ejemplo. Pero mis actividades todo el tiempo, dormir, por ejemplo, debería mantenerse solamente mi respiración nasal. Tomar e inhalar por la nariz. Siempre nos enseñaron que era inhalar y exhalar por la boca. Sí, sí, digamos que eso normalmente en la actividad física, como lo decía la profe, la invitada, sí realmente nos decían eso, pero en yoga a uno le enseña que todo es por la nariz. Así inhalar es. Y exhalar. Cuando relacionamos el tema del sueño reparador y la respiración, pues estamos dormidos y ¿en qué momento entra a jugar estos dos papeles? Bueno, Manu, mira, aquí cuando me decías yo me levanto a las 3 de la mañana y puedo comenzar el día a esa hora, te voy a dar la clave. Cuando nosotros nos conectamos a la respiración a la hora de dormir, sin pensar en nada más, ese proceso nos calma y es muy fácil conciliar el sueño nuevamente. Y otro truquito adicional, vamos a alargar o extender el tiempo exhalatorio. Tomamos y botamos más larguito, porque la respiración está conectada directamente con el sistema nervioso. ¿Cómo respiramos cuando algo nos asusta? Generalmente hacemos como, ¡ay! Tomamos sí. El aire. Pero ¿cómo hacemos cuando estamos relajados, tranquilos, enamorados? El suspiro, lento, no, más que como que profundo. Entonces, la inspiración, tomar el aire, está conectado con el simpático, que nos mantiene alertas, despiertos. Y la expiración está conectado con el sistema nervioso parasimpático, el que nos relaja, el que nos repara, el que nos recupera. Entonces, a la hora de ir a dormir, conecto mi mente a la respiración y alargo el tiempo exhalatorio, sin pensar en nada más. Y rápidamente me voy a quedar dormida. Yo quisiera otro ejercicio, sí. Manu, pero con todo lo que nos comparte Marcela, yo pienso en esos hábitos, que siempre estamos hablando acá también de hábitos, pero en este caso respiratorios. Pienso en la noche, por ejemplo, el hábito de concentrarse y hacer consciente la respiración. Lu, es muy bonito. Yo esta semana ponía en mi feed de Instagram, no es ir a dormir cuando tenemos sueño, es que tenemos muchos distractores que no nos dejan ir a dormir a la cama temprano. Es utilizar la respiración para que nos dé sueño y podamos descansar. Es usar la respiración para preparar la mente para el descanso. Entonces, hábitos de respiración, conectar y poner la mente plena solo en el proceso, sentir cómo sale, cómo entra el aire, hacerlo desde el abdomen. Hace poco me decía alguien, Marcia, yo medité toda mi vida, pero lo hacía mal, subía el pecho, todo el tiempo. Yo agradezco que pues ya me llegó adulta, pero que en algún momento recibí esta información. ¿Sabes qué? Tengo dos preguntas. Una,
uno puede aprender a respirar ya estando adulto, sabiendo que ya tenemos tantos años respirando y respirando de la misma forma, que es de una forma incorrecta, uno lo puede aprender, o podemos enseñar a esas mamás, ojo, que eso le cae a Luis, para que sus pequeños puedan empezar y hacer de una forma correcta, y que nosotros como esos cuidadores o esos padres seamos conscientes que eso también hace parte del desarrollo de la persona. Manu, es muy bonita esa pregunta. Cuando uno empieza a entrenar la respiración, en un par de semanas, en un par de días, el cuerpo empieza a adaptarse rápidamente y empieza a cambiarlo todo. La energía, la calidad de sueño, la nutrición. Empezamos a ver cambios también en la nutrición. Eliminar la ansiedad por el azúcar. Entonces, como adultos, usted nos toma un par de semanas para adaptarnos a la respiración correcta y fisiológica. Muy bien. También la segunda pregunta que te tenía era sobre el tema de la alimentación y la respiración. ¿Cómo así? Bueno, eso es increíble. Nosotros entrenamos la respiración, entrenamos tolerar niveles de CO2 que cambia la química de la sangre, y a través de ese proceso eliminamos la ansiedad por el azúcar. Eso es una cosa muy importante. Y lo otro es que los ejercicios diafragmáticos mejoran la digestión. Entonces, problemas de colon irritable, problemas de constipación, se pueden resolver a través de la respiración. Marce, pues ya que mencionaste esto, nosotros les tenemos acá una frase que tiene que ver directamente con eso que nos acabas de mencionar, que dice así: si quieres un cambio en tu alimentación, la respiración es el primer paso para lograrlo. Así es. Los ejercicios diafragmáticos mejoran el tránsito intestinal y la absorción de nutrientes. Mientras tanto, las frecuencias respiratorias bajas disminuyen la ansiedad por el azúcar. Por eso, el primer paso para alimentarte mejor es entrenar tu respiración. ¿Qué tal? Así es, Mari. Muchas gracias. Así es. La respiración es el primer paso para el bienestar. Hacerlo bien. Hacerlo bien. Yo he visto en tus redes sociales, Marce, que inclusive entrenas personas con un ganchito en la nariz. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, lo que hacemos, hay dos cosas que hacemos. Entrenar la tolerancia al CO2, donde literalmente hacemos apneas, hacemos pausas, ¿sí?, para tolerar más niveles de CO2 y con eso lograr muchos efectos a nivel de la sangre. Pero hay otra cosa que yo creo que te llama más la atención, esta parte de la boca al dormir, para garantizar la respiración solo nasal o en el ejercicio cardiovascular. Como estamos tan acostumbrados a respirar por la boca en el ejercicio, nos ponemos una cintica para entrenar los tiempos de la respiración nasal. Entre más sea el tiempo de respiración nasal, mejor es mi oxigenación, mejor se comporta mi corazón. Entonces nos entrenamos en tolerar más tiempo la respiración solo nasal al ejercicio, y entrenamos también la respiración solo nasal al dormir. Qué buen tip el que nos acabas de dar, en serio que lo voy a practicar. Redes sociales, ¿dónde te encontramos para saber más de este tema o quizás uno quisiera entrenarse sobre esto? Claro, bueno, mira, tengo un entrenamiento en mi página web. Quien quiera tomar ya el entrenamiento de respiración lo puede hacer. Son 4 módulos y al final cierran con una sesión personalizada y ponemos todos los detalles de ese contenido. Mis redes sociales, Respira Más Vida en Instagram, en YouTube Respira Más Vida, y bueno, mi página web respiramasvida.co. Marce, gracias por acompañarnos y por regalarnos ese digamos que esa importancia de la respiración consciente, Manu. Así es, me gusta mucho, y los tipsitos que hablamos el día de hoy, a ser más conscientes, papás, ustedes que tienen a sus pequeños, y ya las personas que somos adultas podemos tomar más conciencia de eso para entender que eso trae tantos beneficios para nuestro cuerpo, para nuestro corazón, para nuestro cerebro. Entonces, entender que también va muy ligado con la alimentación. Marcela, muchas gracias por estar aquí en mi parque, a tu casa. A ustedes, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. A ti por acompañarnos. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos porque vamos a ver qué es el TRX. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y nos encontramos en otro espacio. Aquí es un parque infantil que también tenemos en este lugar, pero nos trasladamos para acá porque vamos a hablar sobre el TRX. ¿Qué es eso? ¿Quiénes lo pueden practicar? Entonces, por eso tenemos a invitado Carlos Ceballos, él es entrenador personalizado, el chino Ceballos, más conocido aquí en Medellín. Profe, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo está? Manu, muchas gracias por la invitación, gracias Telemedellín. A ver, te cuento que feliz de poderles contar un poquito acerca de esto. Sí. Te cuento que TRX es una frase de una marca como tal, pero realmente es sistema de suspensión. Es un sistema de suspensión que se usa para trabajar absolutamente todos los músculos en diferentes intensidades, diferentes ángulos, diferentes posiciones, y que es muy funcional. Y aparte de eso, sirve para todo el público. Bueno, si me está diciendo que sirve para todo el cuerpo, todos los músculos, pues empecemos y muéstreme cómo podemos hacer una buena rutina. Ok, hoy vamos a mostrar una rutina en la cual vamos a trabajar desde el tren inferior, es decir, la parte de abajo, hasta el tren superior, pasando por todos los músculos. Arrancamos, entonces vamos a hacer de a 12 repeticiones. Usted lastimosamente no trajo tenis. No, lastimosamente no, lo hice a propósito porque se lo duro que puede ser eso y más el entrenamiento con él. Pero entonces, profe, cuénteme usted cómo lo va a hacer, a ver si yo me animo para tenerlo en la casa. Yo había traído TRX, Manu, para ponerlo a entrenar, pero listo. Arrancamos sí, a aquí. Ver. Número uno, arrancamos, vamos a poner los pies en esta posición, estiramos el cuerpo completamente y vamos a hacer este movimiento. ¿Sí? Lo podríamos hacer así para un principiante y lo va a hacer hacia atrás. Las piernas arriba, este sería un avanzado, trabajando la pantorrilla. Okay. Hacemos 12 repeticiones, luego pasamos por la parte frontal, cuádriceps se llama, y vamos a hacer unas sentadillas completamente cerradas, ángulo 90 grados, arriba, espalda recta. Si no puedo bajar más de 90 grados, simplemente lo hago hasta aquí y arriba. Okay. 12 repeticiones. Luego pasamos por la parte de atrás, se llama femoral. Este músculo lo vamos a trabajar pilas porque este ya es un poquito más complejo. Hagámoslo para un principiante. Pierna atrás y baja hacia atrás. ¿Ok? Ahí. Dejándolo siempre en suspensión. Todo el tiempo el sistema debe estar en suspensión y tensionado. Okay, debe existir perfecto. Siempre esta tensión. Si él está suelto, entonces no se está haciendo el trabajo. Ok, efectivo. Perfecto. Lo hacemos siempre a 90 grados hacia atrás. Bajamos. Ahí trabajamos 12 repeticiones. Y lo mismo al otro lado. Aquí que estás trabajando, mano, equilibrio. Ok. Equilibrio y completamente hacia atrás. Ahí. Mirada al frente, espalda erguida. Recuerda siempre tener una buena posición. Ok. Ya hicimos pantorrilla, cuádriceps, femoral. Ahora pasamos por el glúteo. Vamos a poner esta posición, mirad ahí, estiramos glúteo atrás y recogemos. Estamos trabajando equilibrio y tensión dinámica, ahí, todo el tiempo, hacia atrás. Trabajamos hacia el otro lado, se llama extensión de pierna, con TRX. Recogemos, okay. Estiramos, ahí estás trabajando también la parte abdominal. Okay. Listo, ahí trabajamos 12 repeticiones glúteo. Ahora vamos por abdomen. En este abdomen vamos a hacer un principiante. ¿Un principiante qué haría? Yo me giro. ¿Ahí estamos bien? Sí. Y el principiante haría esto. Uno, dos, ok. Un avanzado, lo que tendría que hacer es meter los pies. Recuerda que lo tenemos para todo el mundo. Sí. Mete un pie. Sí. Ok, gracias, mano. Yo le ayudo, meto profe, el otro. Tranquilo. Ahí. Sí. Y hacemos este movimiento. Uy, ahí se complica la situación. Ahí ya se empieza a complicar la situación. Ahora imagínate haciéndolo con un solo brazo, ¿cierto? Eso ya es un máster. Ok. Muy bien. 12 repeticiones. Sí. Ahora pasamos por pecho. Vamos a hacer pectoral. Lo va a llevar hacia el frente, ¿ok? ¿Ahí estamos bien? Sí. Ok, bajamos. Este sería avanzado. Principiante lo que hace es no inclinarse tanto, sino que lo llevo hasta acá y bajo. Así de fácil.
Vea, lo que más me gusta de esto es que si ustedes pueden ver todos los ejercicios que el profe está haciendo, los hace en el mismo punto y está trabajando todos los músculos. Ok, así es, Manu. Ahora pasamos por espalda. Sí. Lo llevo hacia atrás. Puntas de los pies en el piso. No las voy a subir. Y hago esto, espalda recta. Arriba, codos abiertos hacia atrás y contraigo la espalda hacia atrás, en retroacción, retroversión. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en un avanzado. Estoy aquí, extiendo completamente, puntas hacia arriba y arriba. Profe, si hablamos de esos cuidados que debemos de tener cuando hacemos la práctica con el TRX, ¿cuáles podrían ser? Y más cuando vemos que el soporte donde lo vamos a hacer, ahorita cuando lo hacíamos en la suspensión, en el piso y el TRX se puede mover, ¿qué podemos decir de esto? Ok, cuando vamos a instalar un TRX, se llama el punto de anclaje, debe ser muy seguro y aparte de eso, lo más importante es que ¿sí? al poner el TRX, lo puedes poner desde una palmera, desde un árbol, desde una estructura. Sí, lo más importante es que, o sea, que esté bien anclado, que no te vayas a caer, que esté seguro, es lo más importante. Ahora, vamos a continuar por hombro. Sí. Vamos a llevar acá, a poner en esa posición. Estoy en esta posición, estiro, se llama un press militar avanzado, ¿ok? Este sería para un avanzado. Lo mismo lo puedo hacer para un principiante. Aquí, sí. Lo llevo hacia arriba, arriba completamente. Ahí estamos haciendo un trabajo de hombro. Continuamos por bíceps. Me faltan dos músculos. Sí. ¿Okay? Lo llevo atrás, sí. Puntas de los pies para avanzado. Lo voy a llevar hacia arriba. Mirar al frente, subo completamente. Hago mis 12 repeticiones. Sí. Para un principiante lo que haría es poner el pie completamente sin subir las puntas de los pies y lo hago acá. Profe, redes sociales, ¿dónde lo encontramos? Muy bien, me encuentran en el Instagram como el chino-ceballos, así me encuentran. También me pueden escribir en mi número telefónico, el 321-529-8434. Me encanta, profe, lo voy a dejar acá haciendo ejercicio, que vi que hoy no he entrenado. Nos falta nomás el tríceps. Bueno, el último rapidito. Último rapidito ahí, tríceps. Y ahí terminamos todos los músculos del cuerpo. Ahí, ¿sí? En puntas o en pie. Eso es todo, Manu. Profe, muchas gracias. Mi Dios gracias te pague. Por la invitación. Un abrazo. Yo me voy a ir porque vamos a despedir ya programa y con esta invitada que también tenemos, Juliana. Venga por acá, jovencita. ¿Cuál es la invitación que tenemos? Tenemos ahorita un estreno de un nuevo programa. Venga para así acá, jovencita. Sí, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Bueno, invitación para que se queden obviamente muy conectados con nuestra programación, pero a las 10:30 estreno de un programa que vuelve a la pantalla de Telemedellín, Entendiendo a mi Abue, para que escuchemos musiquita, para que hablemos con expertos, para que no solamente las personas mayores pues tengan conocimiento de muchos temas que ellos quieren saber, sino para que también ese rol de la familia pueda involucrarse con ellos y les demos el espacio tan importante que ellos se merecen. Y como así lo entendimos, pues vamos a estar tomándonos la pantalla de Telemedellín para que verdad ellos se sientan, bueno, para que sientan lo importante que son para nosotros y nuestras familias. Juliana, de lunes a viernes, 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Entendiendo mi Abue. Entendiendo a mi Abue. Venga, Manu, Lu, les tengo una invitación. Vamos a tener también un correo, entendiendo a mi Abue, @telemedellin.tv, para que ustedes postulen a sus abuelos. Me encanta. Sección que se llama Mi Super Abue, para que nos lo presenten y todos podamos conocer a los abuelos de no la ciudad. No me lo voy a perder. ¿Terminamos el programa? Sí, nos señora. Acá. Bueno, nos vamos. Así es, 9:35, mi parque, tu casa y después, entendiendo a mi Abue. Chao, chao, que estén bien.